Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. El menor de los Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., está teniendo un final de temporada fantástico. Conectó en la jornada sabatina su jonrón número 16, que vamos a ver aquí, por supuesto, en la victoria de su equipo, los Azulejos de Toronto, sobre los Atléticos de Oakland. Junito había conectado jonrón con las bases llenas el viernes. Ahora el sábado, este jonronazo número 16 se fue de 5-3. Ya le voy a decir cuánto está bateando en la temporada y cuánto ha estado bateando en los últimos 21 juegos, por ejemplo, las últimas 3 semanas. Porque ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa el menor de los Gurriel. Soy titular en este equipo de los Azulejos de Toronto. Hay que contar conmigo. Hay mucho talento en este conjunto, pero yo soy uno de ellos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué placer estar aquí junto a todos ustedes. ¿Ya se suscribió al canal? Te estás demorando, ¿eh? Por ejemplo, este jonrón 16 de Junito Gurriel, solamente lo vas a ver aquí. Te voy a hablar de él. Suscríbase si no lo ha hecho. Vamos rumbo al primer millón de amigos. Yo quiero que usted esté presente cuando lleguemos a la meta. Active la campana para que le envíe notificaciones. Ella le deja saber cada vez que estemos en vivo o llegue un video como este. La chismosa campana, como yo le llamo. Si al final del video, que tienes que ver de principio a fin, si quieres terminar bien informado, si al final del video usted queda complacido, solamente así regálame un like. Bueno, gran victoria de los Azulejos de Toronto sobre el conjunto de los Atléticos de Oakland. Pero Junito Gurriel fue el hombre que llevó la voz cantante. Se fue de 5-3, incluyendo ese jonrón 16 que vamos a ver en el segundo capítulo. Impulsó 4 carreras, ¿eh? Pero quiero hablarle de lo que ha hecho el menor de los Gurriel en los últimos juegos. Ahí el hombre en pantalla, porque no se cansa de dar palos. Qué buen cierre de temporada. Muy bueno. Está teniendo un final espectacular. Imagínense, en los últimos 21 juegos batea 359, 23 hits en 64 turnos, ¿eh? Con 4 jonrones, 17 carreras empujadas en todo ese tiempo. Aparte, en el jardín izquierdo se ha lucido, ¿eh? Es muy seguro en ese jardín izquierdo. Con ese jonrón que llegó a 16 que vamos a ver en esta campaña, tiene ya 58 de por vida. En este momento está además a 4 jonrones de su marca personal y ya con 64 remolcadas en el año ha superado su mejor marca, porque él había remolcado en el 2019 un total de 50 carreras. Como le decía, ya tiene 64. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y en la temporada está bateando 277. Pero en el segundo capítulo vino Junito y ahí está el batazo. La pelota se fue de fiesta. Jonrón 16. Jonrón en 2 juegos de forma consecutiva, porque el viernes la había botado, el viernes ya había hecho historia, se había convertido en el cuarto jugador en la historia de esa franquicia de Toronto, en el cuarto, en tener una campaña con 3 Grand Slam o más. Él tiene 3 jonrones con las bases llenas ya en la temporada. Solamente 4 y su nombre es uno de ellos. Qué bien por Junito Gurriel. Me gusta cómo está cerrando la temporada. Me gusta este equipo de los Azulejos de Toronto, que si bien está en la cuarta posición del este, de la americana, una división muy fuerte, todavía aspiran a uno de los comodines. Sí, pueden todavía aspirar a uno de los comodines. La tienen muy difícil, pero ahí están, sí, porque en ese este los Reyes de Tampa Bay están en el primer lugar con tremenda ventaja sobre los Yankees, que están a 7.5. Después viene el equipo de Boston, que se encuentra a 8. Y los Azulejos de Toronto en la cuarta posición. Queda un mes de temporada. Tendrán que jugar muy bien durante todo este mes si quieren llegar a la postemporada. Y también
contar con que los equipos que están al frente tengan sus patinazos. Pero depende de ellos. Solamente tienen que concentrarse en seguir jugando bien a la pelota, en conseguir victorias y bueno, un empujón final en este mes de septiembre. Un empujón final como lo está haciendo Junito. Qué clase de cierre de campaña. Esperemos que el menor de los Gurriel mantenga el paso. Una vez más, quiero que disfruten. Ahí lo vamos a ver, su jonrón número 16. Sí, señor. Qué bien. Los Azulejos de Toronto ganando y Junito Gurriel produciendo. ¿Le gustó el video? Regálame un like. ¿No le gustó? No hay problema. Seguimos andando, seguimos de largo. Lo más importante es que se suscriba porque vamos rumbo al primer millón de amigos. Quiero que usted esté presente ese día cuando lleguemos a la meta y active la campana, la famosa campana. Le envía notificaciones. Le deja saber cada vez que llega un video como este o estemos en vivo. No se me vaya muy lejos. Ustedes saben que descansamos poco. Junito Gurriel está encendido y usted se enteró aquí primero y vio ese jonrón. ¿Cuántos canales te ponen el jonrón y te hablan así de los nuestros? Porque el Junito es uno de los nuestros. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Hasta pronto. Tenga un gran fin de semana. Un fin de semana como Junito. No se puede.